El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Eleno Bogel. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarlos en esta mañana totalmente soleada. Son las 8:41 minutos, 8:41. Claudia Vázquez, gusto en saludarla. Muy, pero muy buenos días. En este momento vamos a darle a usted la información climática y le adelanto algo de información nacional. Se prevé incremento de las temperaturas en la mayor parte de México. Tendremos tormentas puntuales muy fuertes, se pronostican para Oaxaca y Chiapas. Además, hay evento de mar de fondo con oleaje de 2 a 4 metros, se estiman, desde el litoral de Chiapas hasta las costas de Sinaloa y Baja California. Todo esto lo informamos un poco más adelante, es a nivel nacional, por lo pronto regresando a la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria. Hoy tendremos cielo parcialmente nublado, soleado el ambiente como en este momento. Ya la temperatura son 25 grados, temperatura de 25 grados. Y vamos por más, vamos por 36, la temperatura máxima en este momento para la tarde de hoy. Y la posibilidad para lluvias, apenas un 15% en el día. La puesta del sol, bueno, el viento lo tendremos del sureste con 15 kilómetros por hora a eso de las 13 horas. Y la puesta del sol será a las 20 horas con 7 minutos. Para la noche de hoy cerrar ya la jornada de este martes 7 de junio, de mayo, tenemos tormentas dispersas, ¿sí? Hay un 45% para que esto suceda. La temperatura son 27 grados y el viento será del este-noroeste con 8 kilómetros por hora. Así están las condiciones para el día de hoy completo, el este martes 7 de mayo. Vamos ahora para los próximos 5 días, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pues tenemos sistema frontal número 55 que nos va a dar una frescura de 2, 3 grados menos de lo que estamos sufriendo, porque mañana miércoles soleado, jueves soleado, viernes soleado, ya sábado y domingo parcialmente nublado, pero mañana miércoles tenemos 0 lluvias, pero eso sí, temperatura de 38 hasta 40 grados, pues metiéndole ahí ya la sensación térmica. El jueves tendremos 37 la máxima, 23 la mínima, con mínima posibilidad de lluvias. Viernes, sábado y domingo tenemos un 20%, ¿sí? 20% en la posibilidad de lluvias. Viernes, 33 la temperatura máxima, 22 la mínima. Sábado, 33 la máxima, 21 la mínima. Y el domingo, 31 la máxima y 21 la mínima. Hay ligero descenso de temperaturas para viernes, sábado y domingo. Pues es una frescura que como quiera nos agrada y nos trae pues poco menos de calor. Así es que vamos ahora a la información estatal. En Tamaulipas, Laredo, Reynosa y Matamoros, que es nuestra frontera, pues Laredo y Reynosa tienen 50% para lo que son tormentas, sí, tormentas dispersas, 50% para Laredo y Reynosa, repito. Matamoros no, Matamoros tiene 20%. Las temperaturas para Laredo, 32 la máxima, Reynosa 33 y Matamoros 32 las temperaturas máximas, 25 las temperaturas mínimas. San Fernando tiene tormentas aisladas en un 30% y la temperatura son 33 la máxima, 25 la mínima. En Abasolo, cielo parcialmente nublado, 37 la máxima, 25 la mínima. Hay 20% en la posibilidad de lluvias. En Jiménez, 36 la máxima, 24 la mínima y mínima posibilidad de lluvias. Soto la Marina nublado, Ciudad Mante nublado, Tampico, Madero de Altamira nublado, González nublado y Ocampo muy nublado. Bueno, Soto la Marina nos reporta 27 grados ya en este momento, pero Soto la Marina va por 37 la máxima, 25 la mínima sin lluvia. Ciudad Mante nos reportan 26, nuestros compañeros de ORT Mante nos reportan 26 grados. Y van por 38 y 25 la temperatura mínima y mínima posibilidad de lluvias. En Tampico hay 31 grados la máxima, 26 la mínima. Y en Tampico hay 30% para la posibilidad de lluvias. Así es que vamos ahora sobre Tampico, Madero y Altamira. Tampico tiene 31 la máxima, 26 la mínima y 30% en la posibilidad de lluvias.
González, 36 la máxima, 25 la mínima, sin lluvia. En Ocampo sí hay 30% la posibilidad de lluvias, 37 la máxima, 23 la mínima. En Monterrey, Nuevo León, hay 30 la temperatura máxima, 21 la mínima, y 50% la posibilidad de lluvias para tormentas dispersas en Monterrey. En México, en la Ciudad de México, hay 29 grados para esta tarde, 13 la temperatura mínima, y sin lluvias nos vamos. Bueno, esta parte soleada ya de la mañana incrementa, o sea, se recuperan los termómetros y lo incrementa entre 1 y 2 grados, así es que Miquihuana ya tiene 16 grados en este momento, va por 28 a la máxima. Bustamante tiene 17, va por 30 a la máxima. Palmillas tiene 20, va por 32 la temperatura máxima. Tula tiene 20 grados y va por 33 la máxima. Jaumabe tiene 23 y va por 36 la temperatura máxima. En estos 5 municipios hay pues un 10% de posibilidad pluvial. Pero vamos a Llera, Jicoténcatl, Gómez Farías, Antiguo Morelos, Villa de Casas. Ahí hay un 20% en la posibilidad de lluvias. Llera tiene 25 grados en este momento, va por 37 la máxima la tarde de hoy. Jicoténcatl tiene 26, va por 38 la máxima. Gómez Farías tiene 26, vamos por 36 la máxima. Antiguo Morelos tiene 25, vamos por 37 la máxima. Villa de Casas tiene 26 y vamos por 36 la temperatura máxima. Vamos ahora a lo que nos faltó con Güemes. ¿Cómo están? Buenos días. Villagrán también, Hidalgo, San Carlos y Padilla. Gusto saludarles a través de la frecuencia internacional de La Cotorra. Y el pronóstico para estos municipios es Güemes 37 y 23 la temperatura máxima. Digo, 37 la máxima y 23 la mínima. Villagrán 34 la máxima, 22 la mínima. Hidalgo 36 la máxima, 21 la mínima. San Carlos 33 la máxima, 22 la mínima. Y Padilla 37 la máxima, 24 grados la temperatura mínima. Así están, pues están la situación climática para nuestro estado de Tamaulipas. Vamos ahora, 8 de la mañana, 48 minutos. Vamos a aprovechar 2-3 minutos para informarle a usted a través del Servicio Meteorológico Nacional que la onda de calor que se ha sentido en gran parte de México, originada por un sistema atmosférico de alta presión, se intensificará a partir de hoy, por lo que se prevén temperaturas diurnas de calurosas a extremadamente calurosas en el litoral del Pacífico mexicano, el sur del Golfo de México y la península de Yucatán. Por lo anterior, pues estiman temperaturas superiores a 40 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, y de 35 a 40 grados Celsius en zona de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, aquí estamos nosotros, Nuevo León, y Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima y Quintana Roo. Ante las altas temperaturas, pues se recomienda, como siempre, ORT tiene previsto darles el mensaje para recomendar a la población atender los avisos que emite el Servicio Meteorológico también, o aquí en ORT Noticias, la Comisión Nacional del Agua también, autoridades así, para como tomar medidas preventivas como rehidratarse, no exponerse al sol prolongadamente y brindar atención especial a menores de edad y adultos mayores. Bueno, se pronostican tormentas puntuales muy fuertes para Oaxaca y Chiapas, tormentas locales fuertes para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Los vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras se prevén en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Condiciones para la formación de torbellinos en el norte de Coahuila y rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora en la península de Baja California, el Golfo de California, Sonora, Durango y costa de Sinaloa. ¿Hay evento de mar de fondo? Claro. Evento de mar de fondo con oleaje de 2 a 4 metros se pronostica desde el litoral de Chiapas hasta las costas de Sinaloa y Baja California. Las lluvias y los vientos serán ocasionados por la afluencia de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y el frente frío número 55 que recorrerá el norte del territorio nacional. Y tenemos un canal de baja presión también extendido sobre el oriente y el sureste del país. Y ya para terminar, pues tenemos que darle a usted lo de el pronóstico que tenemos para nuestro litoral tamaulipeco, el Golfo de México.
Hoy, el pronóstico para el Golfo de México, nuestro litoral es ambiente muy caluroso durante el día y cielo nublado por la tarde. Así están las condiciones del clima para nuestro litoral tamaulipeco, sencillito. Bien, vámonos porque ya es hora de continuar con ORT Noticias. Hay más información. 25 grados la temperatura ambiente aquí en el centro de Ciudad Victoria. Mante nos reporta 26, a lo mismo que nos reporta Sotolamarina, 27 grados. Que la pasen muy bien, es martes 7 de mayo. Muy buenos días, buen provecho y regreso rápidamente con Claudia Vázquez para más información aquí en ORT Noticias desde la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria. Claudia Vázquez, muy buenos días y hasta mañana. Gracias.